Muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de BioShock 2. Estamos aquí con el bueno de Delta. No llevamos a nadie, ¿no? A ver. No, no, más. Acabamos de empezar zona. O sea, no tenemos a ninguna Letra Sister encima. Y acabamos de cambiar de zona. Justamente estamos en Parque Dionysius. Puede ser que se llame esta zona. Localiza la estación de ferrocarril. Sinclair está vivo y te espera en la estación de tren. Ahora, aquel parque Dionysus no está inundado. Deberías poder llegar atravesando el sótano para luego subir a la estación. Después de los últimos capítulos, donde derrotamos a los hermanos Wales, ¿vale? Simon fue nuestra última víctima. Pues conseguimos desinundar esta zona e inundar la otra, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a ver si conseguimos contactar con Sinclair. Como siempre, agradeceros un día más que estéis ahí, gente. Vamos a pasar un momento y un ratito genial aquí con el bueno de Delta y las Little Sister. Vale, una Vitacam. Digo Vitacam, Vitacámara. Lo digo en inglés, ¿no? Vitacámara, vale. Lo pone ahí, Vitacámara. En inglés o algo. No sé. Bueno, yo sería Life Cam, ¿no? No Vita Cam, ¿no? No sé. Banco genético, por aquí podríamos. Vale. Organizar nuestros plásmidos, tónicos, etcétera. Pero no nos vale de nada ahora. Bien. Vale. Vamos a poner la cámara. Por si vemos algún bicho raro. Mira la sombra, tío, del Big Daddy. Nuestro personaje. Vale, colección Coen, velas. Velas, bellas artes, perdón. Vale, no se puede pasar. Nada, vamos por ahí. Qué silencio, ¿eh? ¿Qué he hecho? Ay, perdón. Tiene un plásmido sin querer. Espérate. ¿Qué pasa? Que con el botón B. Ah, da igual. Si uso RT o B. Vale, la película es infinita, ¿no? Me mosquea a mí el coral este. No sé si habrá algo. Al parecer no. Que quiero llevar la cámara por si sale algún enemigo nuevo o lo que sea. ¿Sabéis? ¿Qué es esto? Un tornillo. Un clavo. Gigante. Es que estamos viendo ahí algo raro. Seguramente es un enemigo nuevo. Absenta Moonbeam. Vale, perdigones, qué buenos para la escopeta. La verdad es que ya vamos progresando bastante bien, ¿eh? Tenemos muchas armas, muchos plásmidos, tónico. Vale, tenemos una puerta con código. Que no sabemos, evidentemente. A ver. Vale, tenemos aquello. Espérate, esto a lo mejor lo solucionamos de esta manera. No, ahí. Coño, telequinesis, tío. Vamos a ver, muchacho. Va a ser que no, ¿eh? Ah, voy a quitarme esto, ¿eh? No, no se puede, ¿eh? Digo, he pensado. Digo, a lo mejor lo atraes y hay un código en el audio. En la cinta. Pero no. Va a ser que no. Pirateamos. ¡No! Me cago. No, ¿en serio, tío? ¿Vienen bots por esto? ¿Qué dices, loco? Venga ya, no puede ser verdad. ¿Por una máquina expendedora? ¿De verdad? No puede ser verdad esto, tío. Mira cómo mejor. Prefiero morir, tío, te lo juro. Me cago en todo. Pues es que hay dos, tío. Que va, pero muérete. No gasto yo munición con los tontos estos, tío. No, 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 no. ¿Qué cojones? ¿Voy a gastar yo munición con estos? No. Ni de coña, tío. Que va, que va, que va.
Aparte, volvemos a estar al mismo sitio. Los objetos que teníamos, que hemos cogido, ya los tenemos cogidos. O eso creo. Sí, claro. ¡Wow! ¿Veis? Está todo ya pillado. Lo tenemos en el inventario, así que. Ahora hay que llevar cuidado con estas cosas, ¿eh? ¿Hola? Vale, ese es el enemigo. ¿Y este? Vale, ese es el... ¡Oh! No, vamos a ver, muchacho. Que no quiero hacer eso, tío. Cámara de investigación. Ahora. ¡La cámara, tío! ¡La cámara! ¡Ahora, coño! Vale, estamos grabando. Vale, este es hielo. Esto es hielo, tío. Bien, es que no tengo munición. Qué bien, claro. ¡Ah! Cabrito. Espérate, que se me está yendo el santo al cielo, macho. Estoy haciendo un desastre. Va, tío. Pero ¿por qué tiras fuego ahora, tío? Me cago. No entiendo nada. Yo me puse el invernal. ¿Qué desastre que estoy haciendo? Ahora, tío. ¿Le queda uno? Atención. No. El sujeto Delta ha drenado y entrado en el parque Dionysus. Su muerte es nuestro renacer. La vida de la hija del pueblo está en vuestras manos. Vale, ¿no me ha dado nada por la foto, tío? ¿Por la grabación? No, se ve que no. Ahí está el pirateo remoto que fallé, ¿no? Okay. Ni idea, tío, ni idea. ¡Ja! Espérate que me río, chaval. ¿Qué me estás contando, tío? ¿En serio? Bueno, tío, esto es una puta mierda, tío. Pero qué mierda de empezar es el capítulo es este, tío. ¿Qué va esto, tío? Te voy a meter una leche. Te voy a meter una leche, tío. Tira para allá, anda, tira para allá. Asqueroso. Joder. Pesado, eres muy pesado, tío. Y esto sin piratear. Joder. En serio. Dale ahí bien, hombre. Bueno, pues casi fallo, ¿eh? No te quedas tú que casi fallo, ¿eh? Joder, tío, total. Total metal, tío. No es por saco, tío. Me lo ha comprado, tío. Vamos, anda. Que no hemos avanzado nada, tío. Por Dios. No hace nada, ¿no? Vale, tenemos arpones, tío. Es que se me olvida ya hasta las armas que tengo. No me acordaba ya de los arpones, tío. Vale. ¿Estamos detrás de lo del código? Esto para curarnos. Voy a pasarle pirateos. ¿Viene? Es que, tío, no sé si me va a atacar o no me va a atacar o... Bueno, este es mi sitio. En realidad, tú eres el recién llegado a la familia Rapture. Informé a Wales de que Trivium me impedía dejar las cosas claritas a todo el mundo y sin mediar palabra me suelta una invitación a un retiro artístico en el parque. Lab compró mi lance de novelista frustrado. Hasta me ha financiado para imprimirlo durante mi estancia aquí.
pero mi historia es sobre ella. Y no creo que le guste el final. Tenemos el plásmido ese de... de ir a escondidas, tío. Voy a probarlo. Vale, todo esto no lo puedo coger, ¿vale? Hasta que no esté fuera de esto. Vale, pero hemos inspeccionado la zona por ver cómo va esto. Pero había otro bot que queremos piratear, ese. Cómo mola, ¿eh? Cómo va hacia atrás. Sí, cuidado. Vale, a saber, ¿cuál es la mala? Vale. O no te atacan si no hacen nada. Si no hacen nada malo, no te atacan. Este es el nuestro. Sí, está en verde. Pero hay otro aquí, tío. Cuidado. Este, tío. Le he dado, tío. Le he dado. No me lo puedo creer, tío. Le di, colega. Le di, tío. Le di. Vale, es por ahí. Vale, sí, porque aquí no había camino, sí, es cierto. ¿Y esto, tío? Nada, ¿no? Billy Parson. Mi querida niña de ojos amarillos. Me llamo Billy. ¿Qué botecita? Y el otro día te vi en el tío vivo. Creo que eres muy bonita. Estará hablando de Leonor. Y me gustan tu vestidito azul. Y las canciones que cantas sobre ángeles. Vale, por aquí me he confundido, perdón. Mami dice que tu papi da miedo. Pero yo pienso que es fuerte. Y chulo. Como un superhéroe. Te he dejado un regalo en el sótano. En el sótano, tío. Nadie podrá encontrarlo. No tenemos nada, tío, para piratear. Tengo que ir a saco. El código de la puerta es 1080. Espero que te guste. La próxima vez que te vea, te saludaré para que sepas quién soy. 1-8... No lo leí. No me he quedado bien del todo, ¿eh? 1-8-0. Ah, que me sale por aquí el otro. Ah, que estoy aquí. Mira, vale. Pero es que no sé si es la misma puerta. Ah, no, es aquí. Vale, pero... no, quiero ir a... mensajes de radio. ¿Dónde está? No, es esto, pero... de Parque Dionysius. Billy Parson, vale. Ya, más fácil de lo que pensaba. Mi querida niña de ojos amarillos. Me llamo Billy. Y el otro día te vi en el 1080. Coño, lo han puesto en... creo en palabras. Creo que eres muy bonita. Y me gustan tu vestidito azul. Y las canciones que cantas sobre ángeles. Mami dice que tu papi da miedo. Pero... yo pienso que es fuerte. ¿Sí? Y chulo. Como un superhéroe. Mejora de armas, wow. Te he dejado un regalo en el sótano. Ya ves, tío. Nadie podrá encontrarlo. Qué bien, tío, el qué bien. El código de la puerta es... pues cállate ya, pesado. 080. Combustible. Espero que te guste. La próxima vez que te vea, te saludaré para que sepas quién soy. Combustible, el regalo para niña de ojos amarillos.
sea, era una Little Sister. Vamos a ver qué es. Una rosa. Ocultos, objetos ocultos por Rapture. Vale, pero nada, esto no es. Objetos ocultos. Vale, no sabemos para qué es. Una rosa. Vale, temperatura, retroceso, daño de escopeta, aumento de zoom, aumento del daño, arpones, escopeta. Dios, ahí el rojo vivo. Andrew Ryan. Me han dicho que han visto a Lam en las calles. Un Serie Alpha murió en el incidente y su Little Sister vinculada fue robada. Bueno, vamos a ir andando hasta allá. Pero el Consejo no tiene tiempo para cacerías. La cantidad de saqueadores de Atlas aumenta cada día. No obstante, el nombre de Lam se ha desvanecido entre la gente. No es más que un fantasma que ha olvidado morir. Vale, continuamos. ¡Ay, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, muchacho, muchacho! ¡Atacarle! Vale, esto. Arreglado. Contra machos pesados, lo solucionamos aquí. Yeah. Machos trampa, botiquín, bien. ¿Y esto? Vale, remaches, ¿no? Cae las gotas encima del casco, tío. El sonido. El sonido ese metal y cuidado, 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 muchacho. ¿Este es mío? Van por ahí. Ya no sé cuál es mío, cuál es no. ¿Me han visto? No. Vamos a hacernos de oro. ¿Qué es ese sonido? Las tuberías, el escape. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Atacad, atacad. Por mí. Hacedlo por mí. Rabotines. Uy, la de gente que hay aquí. Chico, dale, muchacho. ¿Qué? ¿De qué vas, tío? ¿En serio? Vale. Vale, me cago en todo. ¡Qué viaje me acaba de meter! Muchacho. Párate quieta un rato, ¿no? Toma, regalito. A ti. ¿Tienes un regalito? Bien. Vale, disparos. Un rugido extraño. Uf, no sé qué hay por ahí, tío. Vale. Andrew Ryan. El parque Dionisus. Lam se burla de mí al bautizar este lugar. Sabe perfectamente lo que siento sobre esta celebración de arte inconsciente. El arte refleja el mundo como debería ser. No como ha sido condenado a ser por algún espasmo de la mente inferior. Pero no lo censuraré. Bien. Este parque pertenece a Lam. Pero si las pruebas que estamos reuniendo contra ella resultan ser ciertas, volveré con un martillo. Joder. Volveré con un martillo y te patearé el cráneo. Tocada de huevos, ¿eh? Coño, estáis rozando, tío. Vale, es que por lo que se ve, unos te quitan salud si falla. Y otros, pues, se activa la alarma. Uy, un tío vivo. Bien. Las buenas noticias son que he encontrado un nuevo vagón. Pero la estación sigue cerrada y no estamos solos. Veo una sombra en la sala de seguridad. Me esconderé mientras tú echas un vistazo. Bien.
chicos. Stan Poole, del Rapture Trivium, diario de calidad. Hay un jardín antes de que la gente allí dejara de leerlo y comenzara a darle otros usos. En cualquier caso, quiero hacer un trato, amigos. Pasaos por la estación del tren. Estoy aquí, en la sala. Uy, cuánta gente. Esto, no sé. Objetivo actualizado. Reúnete con Stanley en la estación del ferrocarril. Pues bueno. No sé qué me voy a encontrar por aquí. A ver, mapa. Vale, ahí hay como salud. Conducto. Banco genético. Y aquí jardín de recolectoras. Más lo del ADN, ¿qué cojones es? O eso lo que parece el ADN. Banco genético. Ah, vale, sí, perdón. Esto es enorme, tío. Teatro, Tritón, entrada al océano, Bellas Artes y Mago. Aparte, aquí en este sitio hay 4 Little Sisters. Y todavía no he visto ninguna, tío. O sea que tela. Marinera. Nunca mejor dicho. Tela marinera, tío. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vale. No tenemos dinero, pero. A ver si no estoy torpe. Y me da algo. Aunque sea un remache. Que menos. ¿No? Vale, escaleras también. Y otro acceso. Otro acceso nuevo. Aquí. Ah, pero esto no se puede, no se puede. Vale. Esto está condenado. Y hay aquí un audio. Señoras y señores. Escucha, McDonald. Hay un defecto estructural de cojones en el parque Dionysus. Una fuga en la cañería principal de desagüe podría inundar esto, y las esclusas de presión defectuosas dejarían aquí encerrados a todos. Un Big Daddy abre una cañería por error y listo. La obra maestra de Lam se convierte en una ciudad de peces. Dios no quiera que se entere quien no debe. Vale. No vamos a ir por el camino correcto, pero es que estamos investigando. Ah, que lo tengo a tope. Qué bien. Y es que no hay aquí esto para Little Sister, pero no vemos ningún Big Daddy ni nada. Vale. A ver si nos llamó la atención. Coño. Suelta cosas. Así me gusta, coño. Vale. Mira, de proximidad, de proximidad. Fragmentación. Qué silencio, ¿no? Es muy, muy extraño esto, tío. El silencio ese. Me llama el rollete. ¿De verdad, tío, no podemos correr? Es que me resulta muy extraño. No se pueda correr nada. No, aquí no hay nada, tío. Simplemente alguna esfera por aquí escondida. Y poca cosa más, ¿eh? Bueno, ya hemos investigado la zona. A ver, amigo, ¿dónde estás? ¡Uy! ¡Oh, puta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Bien? Bien, ¿no? Me ha gustado. Me alegro. Vale, seguimos. A ver qué hay en el tío vivo. A ver si vemos algo de valor por aquí dentro. ¿Qué ha sido eso? No sé. Maletín, billeticos, buenos, dólares, marches, munición. Una caja, ¿no? La cantidad de audios que tiene este juego, tío. Es increíble. El 1 yo creo que tenía menos. A Cindy. Creo, ¿eh? Junto Mark a este Mercer. Carrusel oxidado. Estaba allí de pie, mirando fijamente y aguardando la música.
pero ni siquiera me reconoce. ¿Qué le han hecho? Escúchala. El hombre de la luna es una chica, señor Pompas. Sí. Alguien oye esto. Necesito saber cómo curarla. Hacia porque... los trenes. Es por aquí, vale. ¡No! ¡Atrás! ¡Es mi chiquitina! Mi chiquitina. Vale. Vale, terminamos de explorar la zona y es por aquí. A ver si nos encontramos. Mira, tío. Hay aquí de todo. La verdad es que ahora estaríamos. Vamos bien para derrotar a un Big Daddy, pero bueno. Esto. Spacers. Escupe plomo. Ese tiene pinta de tener hada. Mira, otro botiquín. ¿Cómo se está en esta parte a todo esto? A ver si venimos de aquí y estoy yo flipado. Puede ser, puede ser. Sí, ¿no? Venimos de aquí. Claro, hemos venido de aquí. Cierto, cierto. Sí, 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 sí. Claro, claro. Estoy ya gilipollas, tío. Ya no sé ni dónde voy. No sé ni dónde voy ni dónde vengo. Hacia los trenes, venga. Jardín de recolectoras. Que a todo esto... tenemos a Adam. Vale, pues vamos a mejorar. Más ranuras de plásmido. Yo creo que por ahora vamos bastante bien, ¿eh? Incineración 2. Una de estas tenemos que pillarnos, tío. Sí, no me cuentes tu vida. Está todo especial. Venga, mejora de salud. Vale, pelaos. La mejora de armas la hemos cogido, ¿no? De escopeta cogimos, sí. Vale, esto lo que mola es que no tiene tiempo, ¿no? Y no consume IF. ¡Funciona, trasto estúpido! ¡Socios! ¡Somos socios! ¡Al 50%! Pero puedo vale. Oír lo que piensas. ¿Quieres hay tres. Con todo? Pero les podemos poner una trampa, decían, ¿no? De ese modo. No te quedes ahí sangrando, di algo. No, no puedo hacer nada. Están a las duras y a la cara. ¡Ah, sí! ¿Hay alguien genial. En el pasillo? ¿Y ahora? Vale, pero los mosqueas, o sea, los puedes atraer, una paranoia así, tío. Fuego, vamos a darle fuego. O el rayo vendría bien porque están en agua, tío. Vale, ahora el rayo no lo quería, pero bueno. El parque Dionisus era mi hogar, Delta. Un experimento de unidad social, suspendido por la locura humana. Mancilla su memoria a cada paso. ¿A coger botín? Gracias. Mira, andale, no son baratos. Sabe que estás aquí, pero yo estoy de incógnito. Piano, la cuestión es que desde que vaciaste el parque, las Little Sisters están empezando a meter las narices en busca de Adam. Y no puedo permitirlo. Vale, es que hay cuatro, tío. Todavía no nos hemos encontrado con ninguna, tío. Muy curioso eso. Nada, que no puedo poner la escopeta esa, no, no hay nada más. Vale, es que yo pensaba usarlo aquí, tío. En el agua, pero... nada, me salió rana la cosa, tío. Vale, el fuego. Fuego, fuego. ¿Dónde está el fuego? Aquí, vale. Arpones, tío. No estamos usando los arpones. Deberíamos de usarlos, ¿eh? De hecho, voy a ponérmelos porque no los estamos usando. Tenemos arpones explosivos. Qué guapo, tío. Mira este. ¡Y, colega! Vale, de momento. No hay mucha movida, ¿eh? ¡Sasha! ¡Revienta esa caja ya! ¡Quiero mi puto juguete sorpresa! ¡Qué poco! ¿Por qué no cooperas? ¡Tic-tac, Sasha! ¡Espabila! ¡Pare! ¡Ala, ala! ¡Ahí, ahí! ¡A la brasa! ¡A la brasa!
Que no le pillo aún la maña a esto, tío. Al arpón. Lo bueno es que recuperas, tío, los arpones, ¿sabéis? Coño, coge. Ahí, bien. Caja fuerte. Uy, ¿cómo va esto? Madre mía. Uf. No, venga, lo habéis visto bien, ¿eh? Qué tocada de pelotas. Vale, vale, ahora me estoy yendo yo, Espérate. Tranquilidad. Pero si le estoy dando en el verde, ¿qué me estás contando, tío? Vale. Coño, tío. Me dan 25 de extra, dólares. Oh, munición perforante, tío. Ah, gastamos ahí un botiquín. ¿Qué se va a hacer? No, perforante normal, cojonudo. Gastemos esto. ¿No me das? No. Combustible. Tengo a tope, ¿en serio? Tengo a tope, tío. Sí. ¡Hereje! Mira por ahí, hereje. Ya es como mete con la embestida, macho. Tenemos un combo aquí de fuego y hielo. Tenemos el tónico para el. Para la perforadora, tío. Un sitio más curioso, tío. Toma esto, padre, y corre. Gracias. Madre no puede oírlo, pero me está mirando. Lanzagranadas. Oh, y su cara. Ay, ¿qué dices, colega? Vale, las granadas esas, ¿cómo cojones se usan, tío? A ver, minas de proximidad. Tiene como un cohete abajo dibujado y fragmentación. ¡Ah! ¡Que es para esto! Vale, granadas son para lanzar granadas. Vale, mira, eran granadas de mano. Pensaba que eran granadas de mano, tío. Vale, pues tenemos esto y mira de proximidad. Bueno, esto lo voy a reservar para ocasiones. Uy, 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 uy. O bueno, lo vamos a probarlo, ¿qué cojones? Pues meterle un viaje, ¿no? ¡Bumba! ¡Nene! Vale, ya está. Ya lo hemos probado. Vale, aquí está el tren. Aquí está la estación. Bueno, el otro terminó. Mira dónde terminó el otro, tío. Mira dónde terminó. De la explosión, tío. De la onda expansiva, macho. Oye, ¿cómo es posible que tenga? No tengo más munición. ¿No se puede llevar munición de esto, tío? ¿En serio? Qué poca munición tiene. Nada, bueno, habrá que guardar munición. Vale. Aquí no se puede. Sí que se puede, sí. A ver dónde lleva este sitio. Uy, esto lleva a tomar por saco. Es que mirad lo grande que es. Hemos hecho toda esa parte. Y ahora viene esta aquí abajo, tío. Y hay una parte que me la da como que no está hecha. O está a distinto nivel o algo. ¡Buah! Esto es enorme. Esta zona tiene aquí para rato, tío, macho. Vale, lo tengo lleno, tío. Vale, no me voy a alejar. Vamos a hacer esto primero, ¿vale? Porque aquí... aquí mucho tema, ¿eh? Pero bastante, tío. Bien. Con la arponeadora, tío. He dicho que la iba a llevar y la hacemos lleno. Aquí no se puede ir. Tubo neumático. Esto está cerrado. Es para entrar ahí, ¿no? A la oficina, ¿no? Ah, está aquí, nuestro colega. Con que los muertos no hablan, ¿eh?
Pues vaya te pinta de yonki que tienes, amigo. Uy, mierda. Habiendo Adam uy, mierda. De por medio, cada fiambre tiene una historia. No me jodas. Sabe cómo leerla. Si recupera esa cosa, soy hombre muerto. Así que quiero que te hagas con la historia del Parque Dionisus y la entierres. Deshazte de las Little Sisters por mí, a tu manera. Si lo haces, liberaré la estación. Palabra de honor. Vale. Yo diría que esconde algo, pero le ha quitado la gracia. Está encerrado en la sala de seguridad. Tendremos que seguirle la corriente. Busca a esas sisters. Bueno, nos viene bien, porque así vamos a recuperar a las Little Sisters, ¿no? Vaya cara que tienes, amigo. Y ahí tienes cosas ricas, las estoy viendo. Bueno, tienes un audio y alguna historia por ahí he visto. Staff only, solo personal, ¿no? Madre mía. Cómo está todo comido por el óxido, ¿eh? Wow. Otro de esos no, tío, por favor. Este hielo, tío, se lo tengo que congelar o algo. Este está pirateado, está con nosotros, no tengo ni idea, tío. No sé si viene con nosotros a todo esto. Vale, que busquemos a la Little Sister. Pues nada, tendremos que... Me está poniendo los nervios este, ¿eh? En serio. Nos está persiguiendo. Este no, el... Ese. Hijo de puta que es. O hija de puta, no sé. Que aparece de la nada, ¿sabéis? Aparece cuando le da la gana, tío. Aparece cuando le da la gana, macho. Y eso me mosquea, tío, porque no sé si me va a salir de repente o no. Wow, tío. Inauguración del Parque Dionysius. Vale, tenemos ahora... Vale. Tenemos banco genético y máquina expendedora. De salud. Munición. Conducto. Y vamos, esto va hacia el teatro. Pues podemos probar yendo hacia la izquierda, hacia el teatro. Que tiene que tener una pinta chula. O por lo menos, siendo un teatro, ¿no? Tiene que molar. Una bitacán. Vale, banco genético, la máquina. Mira, aquí tenemos de todo. No voy a... Voy a piratear por si me dan munición. Ahí, lo tenemos lleno, ¿no? Sí, bueno, ahí se queda. Por si, para cuando vengamos luego. Vale. Qué lugar más raro, tío. Vale, vamos a ir hacia el teatro porque luego tendremos que pasar por allí, seguro. Tritón Cinema. Vale, hacia la derecha. Izquierda, perdón. Bueno, a la derecha, pero a la izquierda del sitio. Sí, esto va hacia allí, ¿no? Sí, o sea, teatro Tritón. Vale. Teatro, es que es cinema, vale. Teatro. Vale. Se están machacando entre ellos. Es el mío, ¿no? Puede ser. Wow. ¡Ay, mierda! Que tengo el arpón. Pensaba que llevaba la remachadora. ¡Ah! Fallo. Vale, que el agua. ¿Ya? Sí. Vale. Se cargó mi robotín. ¿Es lo que? Ahí está mi arco. Bien. Vistas hacia la ciudad de Rapture. Vale. Un cenicero.
máquina de munición. Gracias. No. Lo que podríamos comprar ahora, Tenemos salud y del otro a tope. Del calibre tal, que no tenemos una mierda. Podemos comprar un poco, tío. Perdigón de fósforo a 52 pavos, tío. Es, uf, carísimos, tío. Un par de estos, venga, un par de estos. Y listo. Ah, ya está. Un poquito de munición. Nunca viene mal. Vamos por aquí. ¿Qué le pasa? Ah, será esta de aquí, ¿no? O sea, hay que echarle aceite, a esa puerta, macho. Mira, tío, botiquín y jeringa a tope, tío. Bueno, pues nada. Un botiquín, una jeringa. Y dámelo todo. Ay, me la tengo que reservar. Estoy yendo un bit daddy. Mira, tenemos esto aquí también. Tío. Mira, de proximidad. O sea, le podemos poner trampillas ahí a... A nuestro amigo Rossi o... ¿Cómo se llama este? Te equivocas con mi naturaleza, Delta. No quiero el Adam para mí. Películas de cine. Eleanor es el sueño. Y ella no necesita armas ni trucos baratos. Vale. Bajamos a esta zona. Panel de seguridad. ¿Panel de seguridad que es la Vitacam? Vale. Y luego ya el teatro. Y la Little Sister, vale, sale dibujadito ahí. Sí, vale. Guay, guay. Uy, que la lío. Baila. Este montón ahí. ¿Dónde está la otra? Está viva aún, ¿no? Mírala. Yes, la descuarticé, tío. ¿Solo con el plásmido? ¿En serio? Bien. Registramos el lugar. ¿Dónde estaba el cadáver del otro, tío? Aquí. Caja registradora. Perdigones, tío, no los usamos, ¿eh? Me los estoy reservando para alguna lucha fuerte, ¿sabéis? Bueno, dejámoslo ahí. ¿Qué es esto? ¿Como unas paneras o algo así? Esa musiquita copyright, ya lo sabéis. Bueno, nada, ¿qué se la hace? Acabo de gastarme dinero en la gramola. Vale, control de puerta, piratear. ¿Esto dónde está? Solo personal. Vale, es un sitio secreto, ¿no? O algo así. Vamos al ataque. Bien, grande. A ver qué tenemos, tío. Aparte de whisky. Senta. Un montón de alcohol, tío, pero... ¡Ah! Una caja fuerte. ¡Oh! Una trampa. Cabrones. Venid aquí dentro, os espero. Quiero que vengáis. Ay, esa me gustó mucho. Me gustó mucho, tío. Ahí la cagasteis. Bastante. Sí, la cagaron mucho ahí. Debes aprender a jugar al póker, Eleanor. Tengo defectos,
como todos, y una fuerte predisposición genética hacia la competición. Pero cada sábado leo a los demás jugadores. ¿Cómo va esto? Y escojo a un hombre que se beneficiará al máximo de la victoria. Al final, me aseguro de que vuelva a casa con todas mis ganancias y las de los demás. No gano nada, solo la sensación de conquista sobre mí misma. Y los otros jugadores distribuyen sus ganancias según sus necesidades. ¿Tenemos lleno todo eso, tío? ¿Esas arpones explosivas y las minas de proximidad llenas? Vale, si lo dicen ellos, será verdad. Vale, vamos de aquí. Bueno, gente, vamos a dejar el capítulo de hoy justamente aquí, ¿vale? Y mañana vamos a continuar con la caza de nuestra primera Little Sister aquí en Dionysius Park. Que es por... ahí. Sí, hay que cruzar esa zona y la tenemos ahí abajo, ¿vale? En el Teatro Tritón, o el Cine Tritón, por así decirlo. Voy a echar un guarda este. En atracciones, bueno, aquí mismo, una avenida de la sirena, la repetí. Y nada, gente, lo dicho, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Os invito mañana a seguir las aventuras aquí del bueno de Delta. Y vamos a ver si solucionamos el trato ese con el capullín este de Stanley. Era Stanley, ¿no? Nunca me acuerdo de los nombres, ya lo sabéis, es un desastre. Y podemos llegar hasta Sinclair. Y nada más, me voy a despedir ya. Like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó. Podéis suscribiros al canal, dejar comentarios, compartir este vídeo. Lo que os apetezca, gente, un besazo. Y nos vemos pronto, saludos, chao.